Intendente, hoy pudimos ver mucha movida en todos los sentidos que es que despliega este evento que es agrodinámica. Uno de los productos importantes para promover el turismo son los eventos. ¿Usted qué opina? Y usted hoy apuntaló mucho sobre el desarrollo turístico que debe haber en la región, específicamente en su ciudad. Sí, así mismo. Yo creo que la marca de la ciudad, la marca regional que pueda tener para mostrar a los demás habitantes del país a nivel internacional es sumamente importante. Nosotros del gobierno municipal, gobierno municipal de la ciudad de Jovenau, sede hoy de esta agrodinámica, trabajamos mucho por eso. Tenemos la marca de capital de los inmigrantes, tenemos una fiesta nacional que hemos tenido mucho éxito, que se hizo en septiembre, y donde la cooperativa Colonia Unida también nos da un respaldo muy grande. Tenemos un parque muy, muy grande que tiene 24 hectáreas, donde se hace la fiesta nacional de las colectividades, y cada país, cada colectividad de inmigrantes tiene su gastronomía, su restaurante, y una fiesta muy, muy importante. Y después en diciembre viene la agrodinámica. La agrodinámica tiene una trayectoria muy grande, ¿verdad? Y está creciendo muchísimo. Empezó chiquito y esto fue creciendo. Hoy se perfila como una de las principales ferias agropecuarias del país. Me animo a decir que del sector del agronegocio es la mayor. Así también tiene mucho potencial, porque como ustedes pueden ver, esta fiesta está muy bien organizada, muy bien planificada, muy bien ejecutada. Entonces nosotros creemos que tiene un futuro gigante, puede considerarse que en poco tiempo puede ser la principal del país. Y nosotros como autoridades, ¿qué buscamos? Buscamos también que nuestros emprendedores de la marca ciudad, los productos típicos. Sí, ¿ustedes ya tienen marca? Sí, nosotros trabajamos, ¿verdad?, con el logo Emprende Jovenau, donde tenemos la Asociación de Productores Agropecuarios con sus diferentes comités de productores, y la Asociación de Artesanos Unidos, donde tenemos nuestro mercado municipal. Y ahora estamos creando acá en la agrodinámica, en un lugar sobre la ruta internacional, que va a ser el primer mercado de carretera de Itapúa, donde se van a promocionar los productos de la ciudad. Y hoy estamos inaugurando ese pabellón. Son 500 metros cuadrados de planta baja y planta alta, donde vamos a hacer eventos artísticos, culturales, promocionando mucho lo que es la fiesta nacional de las colectividades, promocionando mucho a nuestros artistas locales. Y en la planta baja, la artesanía, los productos elaborados de la agricultura familiar con nuestra marca de la ciudad, y dar la oportunidad a los emprendedores a que tengan un lugar donde comercializar su producto con mucha comodidad para los viajeros, que lleguen, que haya información turística. Nos está ayudando mucho la ministra Angie Duarte de la Senatur, el gobierno nacional, el gobierno departamental, y también nosotros la municipalidad le estamos dando mucho hincapié a eso, porque tenemos un potencial grande y estamos bien organizados con los comités de productores y los comités de artesanos. Así que les invitamos también a que visiten nuestro pabellón, que es nuevo en esta edición, se está inaugurando, y ahí estamos mostrando toda la riqueza, los tesoros que tenemos en artesanía, como también los productos elaborados de los pequeños productores de nuestra agricultura familiar. ¿Esto sería un espejo a lo que están lanzando en Iguazú, que son los, ¿cómo se dice?, los japoneses, que es Noemike, que es más o menos lo que usted está diciendo, que es promover un poco inclusive las pymes? Con el intendente de Iguazú fuimos capacitados en Japón, y el proyecto es Michinoeki. Yo viajé a Japón, es un mercado de carretera donde se promociona la marca regional, ¿verdad? Y somos los dos que estamos trabajando en conjunto. Yo tengo el apoyo de la gobernación de Itapúa y él la gobernación de Alto Paraná. Y bueno, vamos a hacer también con el intendente de Iguazú, que es mi colega, ingeniero agrónomo. Vamos a hacer un hermanamiento también, justamente por eso, ¿verdad? Y nuestros productos se van a ir a Iguazú, y los productos de Iguazú también van a traer en este mercado de carretera. Así que estamos a full trabajando y estamos preparados, porque hemos tenido un buen tiempo a Japón a capacitarnos, ¿verdad? Y sí, queremos hacer que sea un ejemplo, porque el presidente de la República quiere que sean dos proyectos modelos, y su idea es tener por lo menos 15 mercados de carretera en todo el Paraguay, en los lugares turísticos que tienen, y que la gente que viene pueda ir llegando, ¿verdad?, cada 150 kilómetros a un mercado de carretera. ¿Algo más que quiera agregar? No, agradecerle por venir a cubrir nuestro evento acá en Jovenau, y invitarle por este medio a que vengan a conocer Jovenau, que es una ciudad muy linda.
es la capital de los inmigrantes. Tenemos mucha cultura, mucha tradición, mucho que mostrar, y un lugar muy cómodo donde tenemos también todo, tenemos buena gastronomía, tenemos buenos parques, tenemos muchas cosas que van a disfrutar, principalmente la naturaleza y bueno, la cooperativa Colonia Unida, que es la principal empresa que tenemos en el Paraguay, que tiene mucha historia de trabajo, muchas cosas importantes que mostrar también a la gente que nos visita. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.